Muy buenas tardes, amigos. El que les habla, ingeniero Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda. En esta ocasión y en contestación a nuestro amable suscriptor de YouTube, Ricky Yáñez, le estoy haciendo este video para explicarle la forma en que debe ser leído el medidor de la luz eléctrica. En este caso vemos 5 relojitos, por llamarle de alguna manera, en donde el último se lee con las manecillas girando hacia la derecha, o sea, en el sentido horario. El otro va en el sentido antihorario, el siguiente en el sentido horario, el otro antihorario y el último de la izquierda en el sentido horario. Bueno, vamos a ver. El primero está pisando el 6, aunque le falta un pedacito, pero vemos el número más chico que le precede, es el 5. El giro de este reloj es en sentido horario, por lo tanto, si vemos, está un poquito más hacia el 5, un poquito, muy poquito, o sea que todavía no está en el 6, por lo tanto debe de tomarse como 5, dado que el siguiente reloj está prácticamente en el 8. Para que este pueda ser tomado como 6, entonces este relojito debe de llegar hasta el 0. O sea, le faltan todavía 2 números. Cuando avance estos 2 números, entonces ya este podrá ser tomado como 6. Por lo tanto, ahorita lo vamos a tomar como 5. Bien. En el siguiente, vemos que el relojito está casi pisando el 8. El anterior es el 7. Y vemos que el siguiente está entre el 8 y el 9. El mismo caso que vimos antes. Cuando este relojito llegue al 0, entonces este sí podrá ser 8. Pero como este todavía no llega al 0, le falta uno y un pedacito para llegar al 0. Entonces todavía lo vamos a tomar como 7. Entonces lo ponemos como 7. Ahora este, pues aquí no hay ningún problema de interpretación. Está entre el 8 y el 9, se toma el número más chico, que es el 8. 8. De igual manera, aquí tenemos entre el 8 y el 7, tomamos el número 7. Y por último, este otro está entre el 1 y el 2. Bueno, aquí pues todavía no es 2, debería de ser 1.8, 1.9 ya sería. Por lo tanto, por ser 1.9 ya por aproximación y por ser la posición de las unidades, entonces este sí lo podemos tomar ya de una vez como un 2. Así que la lectura sería 57.872. Espero que con esto quede clarificado cuál es la forma correcta de interpretación. Repitiendo, en este caso estamos en el 7, ¿sí? Y estamos pues apenas avanzando un poquito del 7, todavía nos falta mucho para el 8, porque este apenas va por el 2. A medida que este siga girando, este va a ir avanzando hacia la mitad de 8 y 7, cuando este ya esté en el 5. Y así, cuando siga avanzando, cuando este ya esté por el 8 o el 9, este ya va a estar pisando el 8, pero todavía no va a ser 8. ¿Cuándo va a ser 8? Cuando este llegue al 0, o sea, de toda la vuelta y llega al 0, entonces este ya sería 8. Mientras tanto, ahorita es 7,
y el otro sería uno todavía, pero por aproximación lo vamos a poner en dos por tratarse de las unidades. Aquí no deberíamos de hacer ninguna aproximación en ninguno de los demás, porque entonces sería hacer tener una discrepancia de decenas, centenas, millares o decenas de millares en este caso. ¿Qué pasa si nosotros no tomamos en cuenta lo que estoy haciendo? Bueno, pues entonces, si aquí en vez de tomarlo como 5, lo tomamos como 6, pues entonces ya son 10.000 kilowatts de más. Y eso pues representa una buena cantidad de dinero en la facturación. En este caso, en vez de tomarlo como 7, se toma como 8, pues ya son 1.000 kilowatts de más. Y aquí, pues, aquí si se toma como 9, en vez de tomarlo como 8, pues ya serían 100 kilowatts de más. Y aquí si se tomara como 8 en vez de 7, serían 10 kilowatts de más. Así que debemos de darle el valor correcto. Veamos nuevamente. Este es 2, este es 7, este es 8 y este es 7, porque para que llegue a ser 8, este requiere llegar al 0. Es decir, aquí sería 7.78, luego avanza este hasta acá 79, y cuando ya llegue aquí al 0, entonces ya será 80. ¿Sí? 78, 79, 80. Pero cuando este llegue al 0, entonces este será 8. Mientras tanto, sigue siendo 7. Y de la misma manera, este es 5 mientras este no llegue hasta el 0. Cuando este llegue hasta el 0, entonces ya va a ser 6. ¿Sí? O sea, 6 con el 0 serían 60, pero ahorita como está, no llega a 60. Está en 58 estos dos. Y este con este está en 78. Este con este está en 87. Y este con este está en 72. Amigos, pues ese es mi comentario. Espero que les sea útil este video. Para los fines que a ustedes les convenga, pues sobre todo aprender y poder reclamar cuando le están cobrando algo que no es justo. Desgraciadamente hay mucha gente en la actualidad que pues no logra leer o no logra entender cómo se leen estos instrumentos analógicos. Si fuera digital, pues estarían los numeritos directos y no habría ningún problema. Mi nombre es Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda. Soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Incluso yo trabajé en Comisión Federal hace algún tiempo atrás. Amigos, eso es todo por el día de hoy y los espero ver en mi próximo video. Suscríbanse y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la vista.